de la tecnología, las redes sociales. Y ya estamos viviendo un tiempo totalmente tecnológico. Usted se lleva el teléfono para el baño, el celular. Está comiendo y le hablan, también usa el celular. Entonces ahora WhatsApp incorpora su función más esperada. Se acabó que cualquiera nos agregara en un grupo, porque esto sí es molestoso, sobre todo a nosotras las que somos madres, que vivimos ocupadas, claro que sí, todo el día. A todo el mundo le ha pasado alguna vez que por WhatsApp alguien te mete o te agrega en un grupo en el que no quieres estar y te da reparo salirte por quedar mal. Pues esto se acabó. La popularísima app o app de mensajería ha habilitado una nueva función que impide que te incluyan a un grupo de chat, salvo que hayas dado su permiso antes. Esta novedad se adelanta a otras ya anunciadas, pero que aún no han llegado, como la opción de silenciar todos los chats relacionados con el trabajo con un modo vacaciones. La nueva opción empezará a estar disponible a partir de hoy en móviles tanto Android como iPhone y se activará en el menú Ajustes, Cuenta, Privacidad. Dentro de la pestaña de privacidad aparecerá una nueva pestaña dedicada a grupos, desde la cual se pueden activar tres variantes de la herramienta. A favor, Ángel Luis, entra a la aplicación y desactívame que cualquiera me pueda agregar en un grupo, porque eso lo queda más pique. Oye, a mí me da un pique cuando me agregan en un grupo. ¿Le pasa a ustedes, chicos, allá en el Control Master? ¿Le pasa? Oye, me da pique, porque el detalle es que si usted no quiere estar en el grupo y se sale, entonces te empiezan a llamar. ¿Y qué fue que tú te saliste del grupo? ¿Tú te quillaste? ¿Fue? ¿Tú te molestaste, señores? Es que no siempre uno tiene tiempo para hablar o para responder. Y eso es molestoso. A veces mandan informaciones. Hay grupos que ponen reglas, pero estas reglas nunca se cumplen. Puedes configurar WhatsApp de modo que nadie pueda incluirte en un chat sin mandar primero una invitación, la cual puedes rechazar o aceptar, porque es así, debe ser así. Puedes hacerlo automáticamente o tú mismo. Del mismo modo, puedes seguir dejando que cualquiera, lo conozcas o no, te incluya en un chat sin necesitar de tu confirmación por adelantado. ¡Enhorabuena! Ahora no te van a poder agregar así por así a un grupo. Claro, pues eso da pique. Deben preguntarte primero que si tú quieres estar en el grupo. Que me traten en un grupo, me va sacando. Porque yo no autoricé eso, a favor.